TLC con Hong Kong es algo muy esperado. Ya hace ya 2 años se hizo el estudio de prefactibilidad para el estudio, para el tratado entre Hong Kong y Chile. Bueno, resultó muy bien y las negociaciones empiezan, las primeras reuniones efectivamente es este mes, mañana efectivamente el 19, y que se empiezan a ver cómo vamos a negociar este esperado acuerdo. ¿Por qué es tan esperado? Porque Hong Kong es la economía más libre del mundo y más competitiva en el mundo, y Chile en América Latina también es la economía más competitiva y desarrollada que tenemos. Por lo tanto, se espera muy buenos resultados del acuerdo, principalmente en el lado de inversiones, porque como tú sabes, China ha sido muy abierto en la parte comercial con nuestro país, pero no con inversiones, no solo con Chile, sino que en América Latina en general, porque los asiáticos en general invierten donde mis ojos te vean, ¿ya? Y estamos muy lejos. Por lo tanto, Hong Kong se muestra como una excelente alternativa para puente de inversiones a América Latina y a Chile específicamente. Las inversiones son el principal canal que podría Hong Kong, tiene un gran flujo de capitales de China que salen vía Hong Kong a distintos países. ¿Por qué salen vía Hong Kong? Porque Hong Kong tiene un marco legal que es mundialmente conocido, las reglas son muy claras de juego, entonces el lado financiero, por ejemplo, es muy interesante, no descartando también otros sectores como el sector minero, sector alimentos, sector vinos, por ejemplo, que ellos quisieran invertir. O sea, el abanico es muy amplio de posibilidades de inversión. Desde que se inició el estudio de factibilidad del Acuerdo de Libre Comercio, siempre se vio como que Chile es el puente o la entrada a América Latina, a este gran mercado. Nosotros somos un mercado muy pequeño, solamente 17, 16 millones de habitantes, ¿verdad? Hong Kong también es un mercado pequeño, son solamente 7 millones de habitantes, pero lo que muestra es el entorno y la puerta de entrada que es Hong Kong para China como Chile en América Latina. Ellos están muy conscientes de todas nuestras inversiones, principalmente en América Latina, en países vecinos, Argentina, Colombia, Perú, etc. Y eso les interesa de sobremanera, digamos, porque ya están abiertas las vías de inversión a esos otros países. O sea, la inversión se canalizaría no solamente a Chile, sino que a América Latina vía Chile. O sea, se ve como la puerta de entrada. Bueno, el que salta a la vista siempre es el sector minero por las grandes ventajas que tiene el país, digamos, de sus recursos naturales. Sin embargo, existe un gran potencial todo el sector alimentos, agroalimentario, porque China es una población enorme, tú sabes, más de 1.300 millones de habitantes, pero necesitan alimentarse y necesitan importar. Ahora, con el mejoramiento de la calidad de vida en China, obviamente los hábitos de consumo están variando, están consumiendo más fruta, están consumiendo, por supuesto, los vinos y otro tipo de alimentos. Y además hay algo bien importante, China ha tenido recientemente problemas de regulación alimentaria, se podría decir. No sé si tú supiste que se contaminó la leche de los bebés con melamina para aumentar la proteína. Entonces hay una desconfianza por alimentos y una necesidad por alimentos que sean certificados, ¿ya? Chile está muy bien posicionado como un abastecedor confiable de alimentos al mundo y recientemente vino, por ejemplo, el equivalente al ministro de Salud de Hong Kong a conocer a sus contrapartes nacionales y a hacer más lazos más cercanos como de un abastecedor seguro que sería Chile. Las negociaciones van a empezar ahora recién y se espera que terminen a mediados del próximo año, lo más probable ya. Tenemos una agenda comercial, pero Chile tiene actividades en el área, tiene, por ejemplo, se invitan a importadores del sector carne y el sector de productos del mar. Tenemos la participación en la feria más importante de vinos en noviembre, porque se firmó el año pasado cuando vino el ministro de Finanzas de Hong Kong. Un acuerdo entre las dos países, digamos, para mutua colaboración y educación, principalmente el vino. Mientras más la gente más educada en el sector vitivinícola, más prefieren el vino chileno porque ven la calidad versus precio, por supuesto. Tenemos otras actividades, por ejemplo, de la Feria de la Fruta, que es
la feria más importante de Asia, la fruta fresca en Asia, en septiembre, que se lleva a cabo junto con una misión al sur de China, a Guangdong, que es la zona donde entra la fruta a China. Tenemos actividades para el próximo año, por supuesto, programadas de más participación en ferias y eventos. Junto con la Feria del Vino, en noviembre se hace un networking, que es una recepción para una noche del vino chileno, que eso llama la atención. El próximo año se estaría abriendo la oficina de Wines of Chile en Hong Kong, también para hacer de central para Asia en todo lo que es promoción de los vinos a ese mercado. Lo principal es promoción, o sea, no hay duda que ese gran mercado necesita bulla, necesita más eventos como el que participamos, por ejemplo, en la Feria de Shanghai, ¿ya? Que es una feria emblemática para los chinos y que necesitan conocer más a Chile, aunque te parezca extraño, todavía hay mucha gente que dice Chile que, bueno, podrá relacionarlo con los vinos, la fruta, pero no sabe que producimos fruta, otro tipo de alimentos, por ejemplo, pastas, etcétera, y que permite ampliar el comercio, digamos. Sin duda, Hong Kong es importante como vitrina porque tiene una gran canasta exportadora, contraria al resto de los países de Asia. Más del 50% es productos no tradicionales y no minerales, como es el caso de China o Japón. Entonces es importante hacer promoción. Pintar un tram, por ejemplo, con el logo de Chile, relacionar la imagen de Chile con los productos que nosotros producimos.